mí la acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogiendo. Acogimos a una niña ucraniana dos veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había dos niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo el de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí pero y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía. Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre, cuando me quedaba embarazada, decía que sea sano, que sea normal. O sea, siempre pedía eso. Y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus toda la familia que tenemos un niño con una dificultad. Salimos ganando porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no. Lo miramos porque es y lo queremos. ¡Tío Pichi! ¡Vamos a hacer bici! ¡Estás bien! ¡Tío Pichi! ¿Con la bici vas a atropellar a Tessia? ¡Y se va a caer! ¡Oh, mira! Una fiesta, él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera, es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer, es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Por Juan no se acostumbra, Juan no se acostumbra y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara, que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita y te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, mamá, el sol, sol, mira el sol. Y canta, sol, lluvia, lluvia, lluvia. Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos. Hola. Hola. Pablo. Esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés.
¿Qué está ocurriendo aquí? Sí, pues he invitado a mis amigos de familias para la acogida. Somos todos que, no, pues eso, que hemos decidido acoger y abrir las casas. Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las cuatro cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis cuatro cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospitales, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas. Pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale. No, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces yo le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale. Adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los dos días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, vamos, yo en mi caso, les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger. Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Ya nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y efectivamente estos niños tienen pleno derecho y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades. Incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparado o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro, que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque eso. Nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros. Y vimos que era posible. Y vimos que estas familias eran absolutamente normales, como la nuestra, que no eran familias. ¡Puf! ¡Qué extraordinarios y tal y poco! Y luego, entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme. Pero, a su vez, estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad,
en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, ¿eh? Que no. Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos hacer la vida de antes, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada, nada de esto por, ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, no, nada, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio lo que, la experiencia de dar la vida todas las 24 horas no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias!